Sin consenso social alguno, la alcaldía Cuauhtémoc se apoderó ilegalmente del Deportivo Tabasco, convirtiendo ese espacio, también cultural, en el cuartel del sector 52 de la Policía Auxiliar. La autoridad inventa un proyecto de andador seguro, pero abandona a la penumbra las canchas del Deportivo del mismo nombre, lo mismo que convierte el Deportivo Peñoles en otra sucia bodega. No hay respuesta a estos atropellos, como tampoco al destino de la escultura de José Guadalupe Posada, que se ubicaba en el Jardín Santiago, en Tlatelolco. Mientras, enamorados jefecillos en el campamento de la Ronda desvían recursos materiales y humanos, convirtiendo diariamente empleados y vehículos en servidumbre de simpáticas secretarias, a cuya plena disposición y capricho queda el personal de la alcaldía Cuauhtémoc, el cual pagan los contribuyentes, cuyas necesidades y demandas parecen no importar mientras se haga caravana con sombrero público. Todo es relajado en la corrompida y desastrosa alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde los concejales no sirven para nada y donde también, en los últimos 6 años, han gobernado un zacatecano, luego un tampiqueño y actualmente un tabasqueño. Ninguno con arraigo, pero sobrados de ambición y poder, tanto que el actual delegado, Néstor Núñez, quiere reelegirse y para ello envía ya a sus emisarios a ofrecer a los vecinos dádivas disfrazadas de programas sociales en la alcaldía,